Buena, cabrón, bienvenido. Bienvenidos a una nueva edición de, bueno, guía de armas. Va a ser como un tutorial bastante, no complejo, pero va a tener bastante contenido, supongo. Hoy día vengo a hacer, voy a hacer matar dos pájaros de un tiro, sinceramente. Voy a hacer dungeon y voy a hacer PvP. Vamos a ir a hacer corrupta, que es algo bastante, que ya hemos visto anteriormente, solamente que aquí o nos vamos con todo o nos vamos sin nada. Ese es el punto. Vengo con la build de bastón maldito que dije que iba a traer una. Aquí como se hace PvE y PvP vamos a poder ver las dos cosas. Así que creo que va a ser una manera bastante buena de ver las builds en corruptas. Para que vean cómo se desempeña una misma arma en PvP y en PvE. Ahora claramente yo voy directamente con build PvP porque sé que me va a tocar pelear. ¿Cuál es la gracia de esta build? Es pegarles la Q al enemigo hasta que tenga 4 cargas y tirarle la E. Y nada más. Tadone. Tengo el casco de reflect. Bueno, la capucha de cazador para el reflect. La chaqueta de mercenario para robo de vida. Y las botas de guardián. Que en el fondo te hacen gigante y te duplican la vida. Es lo único que hacen. Mi build cuesta 150k, 143k. 150 más los peces. Con la antorcha. La antorcha te da CDR. Bonificación de velocidad de ataque. Que ni siquiera la voy a usar. Y eso que. Modificador de maestría. ¿Cuál es la gracia de esta build? Jugar al rango. Estar todo el día. Bueno, al menos como yo la juego. Hay gente que va full daño. Va daño en todo. Daño, 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 daño. Y mata al enemigo de una. Yo juego a pokear. Esa es la gracia. Vamos a ir a zona negra. Que zona negra nunca la hemos visto. De hecho, ni siquiera nos hemos asomado por zona roja. Pero yo hago faccionado en zona roja. A veces. Y bueno, es que el mapa más alto que está cerca de aquí es Tier 7. Y está aquí. Un mapa aquí, un túnel, un mapa. Y es el mejor mapa Tier 7 que vaya a obtener en cerca de Limhurst, creo. Bueno, zona roja. Para el que no sepa, puedes acceder desde todas las ciudades. Esto es Limhurst, este es Breedwatch, este es Marlock, Deadford y Forest Erling. Cada ciudad tiene sus propios portales a zona roja, o sea, perdón, a zona negra. Y tiene tres portales, generalmente el portal norte, el portal west, east o sur, depende del portal. Aquí también hay otros tres, está el norte, el este y el west. Aquí está el portal sur, por ejemplo, portal norte, da lo mismo. Todas te dejan cerca de diferentes lugares. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que dependiendo del gremio es la zona negra en la que están. Esta zona negra, ¿ven? Este es el mapa. Por ejemplo, aquí te teletransportas solo a los de tu ciudad. No puedes teletransportarte a los de las otras ciudades. Por ejemplo, yo quiero entrar, no sé, Portal Norte. Vamos a entrar primero. Sí, aquí es lo mismo. Bueno, es peor que zona roja, claramente, porque aquí todos los que te vean, te pueden matar, que no sean amigos o de tu gremio. Por ejemplo, yo podría matar a ese tipo, solamente que aquí todos aparecemos con pompa, con una burbuja, no nos podemos pegar entre nosotros. Ahora voy a ir a buscar una corrupta, a ver si encuentro algo rápido. Esto que ven en el mapa, ese portal que está ahí, es una dungeon. Es una. No es una dungeon, ¿cómo se llaman? Es un 2v2. No me acuerdo el nombre en este momento, no se me viene. Pero es un 2v2. Tú entras con tu amigo o entras solo, puedes entrar como quieras. Y te encuentras con otros dos tipos que también entraron a la dungeon. Y se pelean. Y el que mata al otro equipo se queda con el loot del otro equipo y con el que ofrece la corrupta. Voy a entrar directo. Necesitan 900 de IP para poder entrar a esta corrupta. Y pueden entrar en zona roja y en zona negra. Así que da lo mismo donde vayan, solo necesitan el IP. Yo vengo a zona negra porque, no sé, la costumbre. Bien, aquí hay dos modos de jugar esto. Es divear, que es ir al mapa de otra persona. O no hacer nada y que te diveen a ti, por ejemplo. Este es el mapa. Ustedes lo ven todo, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, si yo activo esto,
significa que voy a ir al mundo de otro jugador a intentar matarlo. Como este video es explicativo, solamente voy a darle. Entonces, yo voy haciendo mi dungeon y en un momento me van a teletransportar a mí al mundo de alguien o alguien va a venir a divierme a mí. Entonces, ¿cuál es la gracia? Ir matando bichitos, sacando fama y completar la barra. Cuando completas la barra, aquí aparece un jefe, que es generalmente donde está vacío. Generalmente. Entonces, hay un pro tip que tienen que saber de las corruptas, es que siempre hay tres mini bosses que generalmente siempre están solos. Está este que está aquí, porque está solo en un cuarto al centro. Este que está acá, que está solo en un cuarto al centro. Y este que está acá, que se encuentra como en esta mini cruz de mini cruz café. Está aquí. Entonces, lo ideal es que vayamos hasta aquí, después vayamos hasta aquí, y después hasta aquí. O aquí, 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 en el orden que quieran. Van cambiando de posición. Son diferentes los mapas y también son diferentes los bichos. Así que nos vamos a poner la habilidad del PB, que es cambiarnos la W para tener error. ¿Cómo se llama? Tener penetración de armadura. Como ven, voy a activar la R porque no quiero morir. Es bastante sencillo, pegamos en área. Aplicamos marcas. Hay que tener cuidado con esta Q porque como va y vuelve, aplica una y después aplica otra cuando vuelve. Entonces, si la tiramos lo suficientemente lejos y le damos con el borde, no aplica dos marcas, solo aplica una. Así que hay que tener cuidado con eso. Mira, una, dos. Pero si lo aplicara yo más lejos, por ejemplo, yo lo aplico aquí. Ah, bueno, es que no se va a ver, pero lo vamos a demostrar ya nomás. Mira, si yo lo aplicara aquí, le va a pegar, pero solo le va a aplicar una marca. No es como que si yo me pusiera aquí, le aplica las dos, ¿ven? La gracia es activar la E cuando el enemigo tenga cuatro marcas. Así le pegamos más daño. Bueno, explota más daño con la E. Porque la E es como una calavera que se le pone encima al enemigo, que explota después de cierto rato. Y hay que tener. Yo me cambio la W porque baja armadura y pega bastante. Importante tener la segunda pasiva del arma en PvE para poder ir robando maná con básicos. Estos son cofres que no valen mucho la pena matarlos, pero si salen estos trofeos tier 5, yo sí los pesco. Los tier 4 no valen la pena. Ya. Aquí hay varios mini jefes. Está este que en realidad te va pegando básico y te va tirando área. Hay que esquivar todo. Si eres un melee, es súper sencillo. Ahora hay que esquivar estas áreas que te va tirando, porque pegan, te bajan armadura, creo. Entonces lo importante es no comerse ningún área y matar los bosses lo más rápido posible. Si pueden venir con venenos para matarlos más rápido, estaría bien. Yo de momento no voy a tirar ninguno. Voy a tirar la E de nuevo. Una W para que pegue más. Miren, pego 807. 807 de una explosión está bastante bien. Entonces, esta es una buena manera de obtener plata. ¿Ven? Un tier 7. Tuve suerte, ya tengo 80k en el inventario. En esta build, no podemos correr. O sea, si queremos, si nos están ganando un trade, no podemos correr porque tenemos las botas de gigantismo. Las botas de gigantismo lo que hacen es hacernos grandes, duplicarnos la vida, pero no tenemos velocidad de movimiento. Nos aumenta ligeramente la velocidad de movimiento, pero no lo suficiente como para poder correr de unas botas normales. Entonces, esta build es generalmente plantarte a pegar, meterle el veneno, perdón, las maldiciones, la E. Y si en eso no le ganas, tienes que esperar de nuevo al CD.
Intentar irte hacia atrás, jugar bien con tus defensivos, porque tus defensivos valen oro aquí. Esos no me voy a pegar contra ellos porque me van a reventar. Tus defensivos, literalmente, si desperdicias uno, lo más probable es que el duelo lo pierdas. Porque te vas a quedar sin defensivo, entonces el otro tipo va a tener vía libre para entrarte. Así que hay que jugarlos bastante bien. Espero poder demostrarlo. ¿Ves? Los poderes infernales te mueven a otro lugar. Eso significa que voy a entrar al mundo de alguien y me acabo de comer daño. Me van a mover en 0 segundos. Vamos al mundo de alguien y a ese alguien le avisa. No me cambié las habilidades. Le dice, te están invadiendo. Yo me quedo con el maná en básico porque tengo la fe de que... Bien, mira, aparecimos justo cerca de aquí. Espero no comer mucho daño. Maldición. Tengan cuidado con comerse áreas de este tipo porque... A ver. Una buena manera de saber dónde hay alguien es ver esto, mira. ¿Ven eso? Significa que el tipo está corriendo por entre medio de los bichos. Por ende, ¿qué voy a hacer yo? Voy a ir corriendo hacia allá. Lo más rápido que pueda. Que lo más rápido que puedo es a la velocidad que me dan mis pies nada más. Y voy a ir a buscarlo. ¿Por qué? Porque está rompiendo cristales. Si rompe cristales, significa que va a correr. Quiere huir. Si rompe los cristales, me expulsa de su mundo. Aquí lo acabo de ver. Va a correr. Yo no me debía haber metido por aquí. Voy a limpiar todo esto. Va a romper cristales. Lamentable. No tengo botas, así que voy a dejar que se vaya. No voy a chasearlo porque no llego. Acaba de romper otro. Y yo no tengo botas para correr. Va a ir a ese. Voy a intentar pillarlo de alguna manera. Ah, bueno, una rata. ¿Está rateando corrupta? ¿Para qué? No tengo idea. Y ahora solamente tengo que esperar. Bueno, ya no, porque me echó de su mundo. Lamentable. Lo pude haber pillado si hubiera tenido las otras botas, pero bueno, son cosas que pasan a veces. Ahora va a pasar muy seguido. Que alguien ratea corruptas porque solo quiere la plata. Y que yo igual lo hago. Pero cuando me toca pelear, generalmente peleo. Porque uno viene a corrupta a agarrarse de guate, no a ratear. Así que fue mala suerte. He desbloqueado el cofre semanal. Que me dieron un... Me quedan 3 días de premium, que también es importante. Saberlo porque no llegué ni a la meta y ya se me fue el premio. Fue una mala dungeon. Porque es lo que fue. Ah, eso. Me dieron un nuevo marco, una nueva montura por el mes de... Este mes que viene. Que la montura está buenísima, va a bajar de precio. Pero no me deja de ser una buena montura. Ya, este es el segundo boss secundario. Que me están diviando. Sabía, dije, puede pasarme que vaya a ser el mini jefe y me vayan a diviar. Y me joda, porque me jode que hagan esto. I'm here. Voy a ver si se mueven algunos bichos. ¿Mato esto a él? No. Hay que estar atento a ver si llega donde yo. Ahora, aquí no se puede escapar. Si intentas tirar de A, mato algo. Vuelo hasta aquí. Si intentas tirar de A, te demoras mucho. 5 minutos. Entonces aquí tirar de A no es una opción. A ver si es una opción. Si estás desde hace media hora tirando de A, pero generalmente no se puede. Allá viene. ¿Lo ven? ¿Cómo se mueven estas cosas? Es porque viene por ahí. Lo que debería hacer yo es intentar esperarlo. Bueno, voy a pasar. Me da lo mismo. Que sepa dónde estoy porque yo ya sé dónde está ahí. Otro...
Me va a matar. No lo pude inspeccionar porque me empezó a pegar de una. Era un fuego. Entonces no me dio tiempo a ver qué cosas tenía y qué cosas no. Pero bueno. Bueno, esas son las corruptas. Y la build en sí. A veces se gana, a veces se pierde. Yo a veces me he hecho muy buenas rachas en corruptas. A veces he muerto 3 veces seguidas, pero es así el juego. Este fue uno que maté el otro día, que yo estaba rateando literal. Bueno, no rateando, sino que ruchando. Entonces dije, voy a ir con esta build para ruchar con gran hacha. Y de repente me entró este tipo y me chaseó y se comió todo el daño de los bichos. Después yo solo me devolví y me tiré con todo y lo maté. Entonces son cosas que pasan. Puedes matarlo, te puede matar él a ti. Esto es ganqueo. Esto es ganqueo igual. Esto también fue ganqueo y esto también fue ganqueo. Bueno, son cosas que van ocurriendo. Bueno, el Grant, que es un miembro aquí del gremio, ha hecho hartas corruptas y ha matado a harta gente. De hecho, podríamos mirarle el perfil justo ahora, creo que está aquí. No, se desconectó. Pero haciendo corruptas, creo que mató. Mira, con una corrupta mató una espada tallada. Con el fuego, que está jugando fuego ahora. La misma build que me acaba de ganar, él lo usó para ganarle una espada. Lo peor es que el tipo iba 6-2, se forró con esta kill, mucho dinero ahí. Y mucha fama. Un Dagan Torcha en una corrupta, con Cursed, la misma build que jugué yo, solamente que él va con una capa. Que esta capa, cuando tú le pegas un básico a alguien, coloca un charco debajo. Crea un área, sí, un charco de lava que pega. Entonces eso con la W que estunea el básico es mucho daño que se come el otro sujeto. Esto es lo que vamos a ver, el Dagan Torcha. Luego aquí otro. Corrupted Lair en una corrupta. Jugando Claymore, ojo, con armadura de guardián para reducir el daño. Y con bota de gigantismo y con casco de reflejo. Le ganó una ballesta. Omega Lul. Nada que decir. Clean. Y en otra corrupta asesinó a este man. Entonces, una buena manera de sacar fama en PvP, que el Grant ya tiene 3 millones de fama, con fa casi 1 millón de fama en PvP. Bueno, sacó más fama de PvE ahora, pero cuando empezó a jugar tenía más fama PvP que PvE. Está bien, ha matado 41 personas, etc. Más que yo incluso diría. Ah, no, yo voy 251. Nunca pensé que había matado tanta gente, pero bueno, es lo que hay. Bueno, sí. Yo lo voy a dejar por acá, era un video cortito para que supieran cómo eran las corruptas. Vimos las dos partes. Lastimosamente la parte de diviar no nos fue tan bien, pero nos diviaron de vuelta y morimos. Así funciona. Ahora yo debería ir a reequiparme y volver a pelear. Si tengo suerte voy a matar a alguien, si tengo mala suerte voy a morir. También si tengo suerte voy a terminar la corrupta, porque cuando tú terminas la dungeon corrupta, matas al jefe final, hay un loot. Puedes decidir entre seguir haciendo corruptas o ir a la superficie, que es salir al mundo, devolverte a la ciudad, vender tu loot y después volver de nuevo. Ahí es decisión de cada uno lo que hace, si hace una y se va, si hace dos se va. Yo generalmente hago tres corruptas seguidas y me voy a la ciudad, porque ahí ya me lleno el peso, llego hasta el 100. Ahí nos renta seguir haciendo dungeon. Oh, saqué de esta. ¿De dónde saqué esto? Ya, bueno, vamos a aprovechar de abrir nuestro cofre. Ya que lo voy a terminar abriendo igual, prefiero mostrar lo que me sale, ¿no? Dinero, 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 dinero. Un tomo y yo tomo. Ninguna skin, un Lucky. Por lo menos no salió esto. Que no sé para qué sirve. Es para crear un artefacto, pero no sé cuál. Un bastón de fuego. Bueno, así que eso. Nos vemos en quizás alguna otra edición.